Aquí donde dice iniciar grabación. Abuelices Cannabis, ¿sí? Tengo mi gorrita de cuando cantaba como Levi Cos en Monte Esperanza. Ya está vieja, más de 10 años, 12, 13 años. Vamos a hablar ahora del tempo de los instrumentales, la velocidad que debe tener un instrumental que vayan a escoger para una canción es sumamente esencial para el éxito de su canción. ¿Qué es el tempo? El tempo es la cantidad de beat, de golpes que hay dentro de un minuto en un instrumental. Cuando una canción está en 87 beats por minutos, o sea, está en 87, en 88, en 92, en 110, ese es el tempo, es la cantidad de beats que hay en un minuto. Obviamente a mayor número, 92, 120, 250, más la cantidad de beats que entran. ¿Ok? No se dejen guiar de cuánto le gusta el instrumental. A veces muchos artistas cometen el error: wow, ese instrumental es lo máximo, qué tremendo instrumental, me gusta, que no sé qué. Y hay dos cosas: no está ni en el tono de ustedes, ni tampoco a la velocidad de la métrica. A veces la métrica es muy lenta, el instrumental no va, o a veces la métrica es muy rápida y el instrumental tampoco va. Y cuando me refiero al tono de ustedes, es que en la música urbana yo sé que a muchos no les gusta tratar de afinar. Ya tienen su estilo y su patrón, así que deben montarse en ciertos ritmos que tengan casi siempre esas notas o esos arreglos musicales, por así decirlo, para que no se escuchen desafinados. Eso es lo que pasa. Como quieren cantar lineal en el rapeo, en la improvisación, y no quieren afinar, entonces tienen que buscar los ritmos que vayan con su voz. O mejor aún, decirle al productor que haga el ritmo de acuerdo, y después ustedes escriben sobre el ritmo, ¿me entienden? Para que haya coherencia, ustedes se montan en el arreglo musical que les hacen y ese arreglo musical debe ir también de acuerdo al tono de la voz de ustedes. Así es un poco más sencillo escribir, solamente le dicen el patrón que quieren, déjame este espacio para el coro, este espacio para la letra, este espacio para tus scratches, para tus efectos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que deben hacer es medir en el instrumental, no importa qué tan bueno sea ni cuánto les guste, tienen que escoger que vaya con la métrica de su canción para que puedan pronunciar bien. Hacen la prueba, por ejemplo, vamos a hacerla con Dr. Green Thumb de Cypress Hill. Vamos a bajarla a un tempo muy exagerado. Es una canción que tiene muchas sílabas, ¿no? Si lo bajamos de pronto a 72, este es un patrón del piano. Hello, my name is Dr. Green Thumb. I like to tell you where me come from. ¿Me entiendes? Como tiene bastantes sílabas la canción, a pesar de que no es el tempo natural en el que se grabó, igualmente no se oye mal porque tiene muchas sílabas. Pero si fuera una canción con menos sílabas, de ser posible, here is something you can understand. Why could you kill a man? Sí, se oye un poquito más rápido, se oye más raro, porque como el instrumental es tan lento y la canción tiene tantas sílabas y es tan monótona, entonces estás como que esperando, como que cuando se va a acelerar, está muy lento, ¿me entiendes? Si la subimos, no recuerdo en qué tempo está Dr. Green Thumb, pero debe estar por el 88 o 90, más o menos por ahí. Hello, my name is Dr. Green Thumb. I like to tell you where me come from. Ya ahí más o menos se nota que va más o menos en la. Aún te deja espacio para pronunciar bien, ¿no? Y here is something you can't understand. Why could you kill a man? Te da mucha más ánimo de escucharlo. Ya no se escucha tan aburrida ni tan monótona porque este ritmo va a la velocidad en la que puedes meter esa métrica. ¿Me entiendes? Si lo aceleramos como a 122 por allá, que es la velocidad de los house, 120, 122, la velocidad de la música house, donde se usa raperos también. Here is something you can't understand. Why could you kill a man? El why could you kill, how I could you kill a man no se va a entender bien. Y el hello, my name is Dr. Green Thumb. I like to tell you where me come from. Entonces se me dificulta un poquito más la pronunciación. Pero aún así, practicándolo mucho, sí, sí lo podrías decir, porque vendría siendo casi como un trabalengua. Lo que te quiero decir entonces es que no te dejes guiar cuando vayas a escoger un ritmo por cuánto te gusta el ritmo en qué productor lo haya hecho, ¿sí? Sino más bien que vaya de acuerdo a tu canción, tanto en el tono
como en la velocidad que te deje pronunciar bien y afinar bien. Well, this is cannabis, sí. Long, or not, la from long time ago, sí. Tempo.